Aquí estamos nuevamente cargando otro video game que se llama Boulder Dash. ¿Y qué les traigo también junto con el juego Boulder Dash? Les traigo la publicación de la revista Mundo Atari, la número 15. No sé si la pueden ver ahí. Donde hacían un especial del F-15 Strike Eagle. Ya, una revista que era del año 1988. ¿Cachen? El juego salió en el año 84. O sea, después de 4 años los buenos vinieron a hacer una publicación sobre Boulder Dash. First Star Software, ¿ya? ¿Y qué nos decía la famosa revista Mundo Atari sobre Boulder Dash? Decía: este sensacional juego consiste en guiar un hombrecito a través de varios terrenos y recoger un cierto número de diamantes, ¿ya? Lo que le permitirá cambiar de pantalla por otra con mayor de grado de dificultad. El terreno está infestado de peligro y rocas que de caerle encima lo aplastarán. Si hay suficiente cantidad de diamantes como para abrir el pasaje. El único problema será recogerlo con mucho tino, como para no perecer en el intento. Bueno, ahí es como una pequeña descripción de todo lo que, de la intro que nos habla de Boulder Dash. Ahí estamos viendo en pantalla al hombrecito, como le dicen estos compadres. Yo pensé que era una hormiga. Puta, en mis tiempos yo decía: quiero cargar el juego de la hormiga. Y pensaba que era una hormiga la cuestión. Si el mono parece una hormiga, tiene hasta una antena, fíjense. Que cuando se pone de frente tiene como dos antenas. Y la publicación mala que está acá abajo, que es como la carátula que venía en el cassette, ¿ya? Se supone que era un mono, un minero. Los remakes que han hecho los juegos de arcade que eran del Boulder Dash, era un minero que andaba recolectando diamantes. Para mí era una hormiga que andaba recolectando azúcar, pues bueno. Bueno, después de eso nos dice más o menos algo sobre los personajes que salían. Ya, dice el muchacho, personaje que debe guiar durante el juego. Los diamantes, figuras que cuyo interior rotan con colores la tonalidad de rojo. Criaturas explosivas, figuras cuadradas con colores rotantes que al tocar al personaje lo exterminan. Las piedras, pues, ¿cómo describir un enemigo una piedra? Es como rocas diseminadas en cada terreno en la tonalidad de café. Pueden ser arrojadas en cantidad o empujadas de una. Y finalmente te habla sobre la materia absorbente, material burbujeante de color verde que se expande indefinidamente hasta explotar y convertirse en piedra, obstruyendo la mayor parte del terreno. ¿Ya? Está divertido. Ya, en los terrenos, bueno, te dice todos los niveles que tiene. Me acuerdo que había, a ver, tal vez en derrumbado, bajando abajo, al no haber diamante. Ya. Bueno, eso es más que todo lo que habla. Te habla sobre una descripción del juego también, que podéis jugar de uno o dos players que no son al mismo tiempo. Podéis seleccionar diferentes tipos de cavernas. Por ejemplo, aquí, a ver, partamos. Ahí apreté Start. Claro, yo puedo elegir dos players, un joystick, o dos players, dos joystick. Ya, moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo, puedo aumentarle o bajarle el nivel al juego. Y a la izquierda y a la derecha les cambio el nivel de dificultad de la A, la E, la I o la M. ¿Ya? Nosotros vamos a partir en la caverna A, nivel 1. ¿Para qué vamos a hacer tan brillo? Ya, un juego por Peter Lieva y Chris Gray. Ya cachamos el año, el 84, la wea. Entonces, démosle. Partamos con Boulder Dash y terminémoslo. Aquí está un jueguito del recuerdo y vamos a terminar Boulder Dash. Y ahí está la hormiga. Bueno, lo divertido de este juego es que cuando por lo que hay, dejáis quieta la hormiga, como que hacía esa weá. Movía la patita y era como lo máximo. Bueno, arriba, acá, 12, esos son los diamantes que nos están pidiendo. Por ejemplo, ahí dice 0-0, ahí me comí uno, y ahora hice uno. Al lado está el tiempo y después el score. Mientras más rápido no pasemos el level, bueno, así es como muere, por cierto. Si te cae una roca encima, cagáis. Mientras más rápido pasemos level, el tiempo nos va a servir como puntaje cuando lo pasemos. Pongan, ahí van a cachar. Entonces, démosle. Ya, vamos a tratar de no morir y terminar Boulder Dash. Ya, que sea rápido en este jueguito. Ya, vamos bien aparentemente. Llevamos 10. Ahí están los 12. Los demás son de puntaje nomás. Si me quiero comer los demás diamantes. Pero aquí, puta, vamos a terminar el juego pasándola rajado nomás. Vamos a hacer como un long play. Una vez, claro, ahí me están dando puntaje por tiempo. Y pasamos al siguiente nivel que está más complicado.
ya vamos a empezar a comer diamante. Rápidamente vamos a buscar todos los que hayan. Ahí están los enemigos, pues son monos. Ni cagando lo voy a liberar. Ya, aquí tenemos otro diamante. Acá arriba parece que hay otro. Hay una cuestión que cuando uno apretaba el botón del joystick, podía ir comer hacia el lado ahí. ¿Cachai? Entonces te puede evitar algunos problemas. Ya. Estoy jugando en este momento con teclado. Ah, ustedes dirán cómo va a pasar de allá. Ahí se cayó. Listo, ese flash quiere decir que ya estamos listos con los diamantes. Buscamos la salida y nos metemos ahí. Ya. Vamos a terminar esta wea. Ya, otro level más, algo más brigio, ¿no? Bueno, este nivel es como bien complicado, es como un poco enredado porque hay como mucho elemento en pantalla, weón. Muchas rocas, muchos diamantes, pero nada que sea difícil el equipo, weón. Un poquito un recuerdo, weón. Por eso estamos, para terminar los juegos. Ya, entonces acá vamos a limpiar un poco acá abajo para que las rocas caigan y podamos sacar los diamantes. Vamos a botar estas rocas de acá. Y acá abajo vamos a botar esto. Vamos con este diamante. Y después creo que hay que ir a buscar dos diamantes acá abajo, que son estos de acá. Ya, estamos bien. Supongo. No se me va a olvidar ninguno en el camino. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 18. 19. 20. 21. Chucha. 28, 30. Listo, ahí está el último. Listo, la pasamos, weón. Bien. Ya, estas mariposas que salen acá, estas weas mueren tirándole una roca encima. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya, vamos a marcar que hay que subir. Nos vamos a poner acá. Vamos a liberar a la mariposa. Y ahí murió. Entonces ahí conseguimos los diamantes. En este nivel nos están pidiendo 36 diamantes. Ya. Ahí. Hay que hacer la rapita. Chucha. Uy. Me puse lento. Ya, vamos. Acá hay otra roca. Ojalá que no falle. Ya, perfecto. Vamos. Acá. Ya vamos a hacer esto. Vamos a poner acá. Toma. Listo. Y al parecer estamos. Ok. Ahí está la salida. Este juego yo pasaba horas jugando, muy bueno, muy bueno. Uno de los mejores de Atari, weón. Bueno. Ya, vamos a tratar de chuntarle. Buena, perfecto. Listo, bonus life. Bueno, ahora pasamos a otro nivel más. ¿Qué hay que hacer acá? Ya, para pasar esta weá, hay que hacer esto. Ahí. Hacerlo rápido porque el diamante te puede caer encima y te puede aplastar. Ya. Vamos. Vamos. Y vamos. Estamos ok. Pasamos el level. No voy a hacer lo mismo con los otros diamantes porque. Porque no me quiero arriesgar que esas figuras cuadradas me maten. Ya, acá, ¿qué tenemos? Ya que nos están pidiendo 4 diamantes. Ya vamos a liberar esa weá y la vamos a matar con una roca. Chucha. Ya. Vamos a tener que esperar a que vuelva. Ahí mueve la patita a nuestro estimado. Bien Alejandro, estamos súper. Bueno, igual murió. Ya, esta otra, ¿cómo la vamos a hacer acá? Ya, perfecto.
Otra más. Hay que apretar cueva rápidamente, ¿eh? Ya nos queda una nomás. Mandémonos al tiro. Quedó encerrada. No es malo, pues, weón. Listo. Tenemos los cuatro, ahora nos vamos. Acá al otro lado también hay figura, pero es más que todo para hacer puntaje, para comerme todos los diamantes. Y ahí está nuestra salida. Vamos a pasarla nomás, no nos vamos a arriesgar. Ya, en este nivel, este es el nivel de la materia absorbente, donde salgo por primera vez. Por eso están escuchando ese ruido extraño allá abajo. Allá abajo, porque acá abajo es donde está la materia absorbente. Entonces lo que hay que hacer con esta super materia absorbente, que en este nivel la weá se convierte en... se convierte como en... Espera, déjenme cerrar acá. Ahí está. Hay que encerrarla. Si se fijan, como que construí unas piedras, o sea, una trinchera de roca para que la materia absorbente no salga. Entonces, cuando va a cachar que la cuestión ya está encerrada, se va a convertir en diamante. Por ejemplo, acá dice, en la revista Mundo Atari, te dice, en el terreno G se debe acorralar la materia absorbente en una fortaleza con piedra, asegurándose de que el personaje también quede allí. La materia, al expandirse en los límites impuestos, se transformará en diamante. Los diamantes pueden ser recogidos en cualquier dirección, evitando que caigan sobre el personaje. Si por alguna razón usted queda aprisionado entre las piedras, podrá adelantar la cuenta regresiva presionando Escape. Con la barra de espacio puede lograr una pausa y luego comenzar con la tecla Start. Que se divierta. Entonces, bueno, ahí estamos esperando que la materia absorbente se transforme en diamante. Ya se transformó. Entonces ahora, de alguna manera, vamos a tener que comer todos los diamantes. Con mucho cuidado. Bien, Alejandro. 12, 13, 14. Y creo que hay unos diamantes tirados por acá, así que vamos a poder pasarle igual. 15. Perfecto. Aquí está la salida. Bien, menos mal, weón. Estuvo bien. A ver acá. Ya, este creo que es el nivel de los bloques. De los bloques mágicos, weón. Pues, ¿y a qué me refiero con los bloques mágicos? Ahora van a cachar. Bueno, esta es una situación que también pasa, pues, weón, te quedas atrapado. Ya, suele suceder. Bueno, abajo hay como una cuestión de... una barra de... Bien, Alejandro, weón, puta, aquí está diciendo puras cabezas de pescado. Está como esta pared de ladrillo. Ya, esa pared de ladrillo, al caerle una roca encima, se va a convertir en como en una pared mágica que nos va a convertir las piedras en diamantes. Ojalá no me vaya a aparecer ese bicho mierda de nuevo. Entonces lo que tenemos que hacer, necesitamos solamente 10. Quiero matar a ese weón, me está como perturbando. Ya, démosle. Fíjense las rocas cómo se transforman. Ya alcanzamos, no alcanzamos. Vamos. Ya, a ver, veamos cuánto. Ahí yo creo que llevamos 10, ¿no? Sí, estamos aquí. Me arriesgué en este level. Ya, ahí la pasamos. Ahora hay que buscar la salida. Puta la weá. Creo que está acá arriba la salida. Ahí está. Estuvo un poquito complicado, estuvo un poquito complicado. Ya que no me pidan si la puede pasar o no. Este nivel es brígido. Tengo poco tiempo. Cagué. Hay que ser rápido con la cuestión, pues, weón. Pero bueno, era un bonus life. Ya estamos en el nivel I1. Ya. Aquí lo que tenemos que hacer es liberar toda esta roca para que caigan los diamantes. Mientras tanto, a ver, vamos a comer diamante acá también.
Vamos a esperar que. Vamos a ver si nos podemos comer algunos diamantes para no perderlos, pues. A ver ese. Ya ahí termina donde caer. Ya, ahí. Mira. Me acuerdo que la gracia del juego era. O en ese tiempo a mí me gustaba como tratar de comerme todos los diamantes. Esos diamantes de ahí no te los voy a comer nunca, pues, weón. Y a veces en este nivel trataba de llegar acá, o sea, ahí arriba. Era imposible, po. Ya. Estamos acá. Tenemos esto. Esto otro de acá. Voy a correr esta piedra para que no se me caiga encima. Ya. No vamos tan mal. Ya. Ya, bien. Uy, casi me como la. Casi me comí ese diamante sin. Me quedan 81 segundos. Casi. Delante casi apreté el botón y se me podía haber caído la piedra encima. Eso es lo que iba a decir. Vamos. Ya, ¿cuánto me faltan? Llevo 60. A ver, vamos a hacer algo acá. Ahí, 66. 73, 4, 75, nos vamos. Bueno, esto es comer de más nomás, de pura gula. Y aquí está la salida. Perfecto. Bien. Ya, este nivel tiene como toda su onda. Es cuático pasarlo, porque aquí lo que tenéis que hacer es crear un camino. Y para que esos bichos te sigan. Y aquí tienes que crear un camino así, mira. Y las weas van a quedar dando vuelta todo el rato. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con esto, este de acá. Vamos a esperar que el weón venga. Ahí viene. Ya, ahí se queda dando vuelta. Vamos a hacerlo con otro más. Con esto. Con estos tres giles que están acá. Ahí. Entonces cuando lleguen acá, nos damos la vueltecita y los dejamos ahí dando vuelta para siempre. Ahí está. Entonces ahora comemos nomás. Ya, lo bueno de haber liberado todo esto, bueno, es que ya tenemos 7. 8, 9, 10 y acá abajo 11 y 12. Bueno, los demás diamantes también podría haber sido lo mismo, pero ya saben, pues, bueno. Para poder salir, nos vamos acá a la orilla de acá, bajamos y escapamos, ¿eh? Muy bien, Boulder Dash. No vamos tan mal, no vamos tan mal. Ya en este level. Que vamos a hacer. Tenemos que pasarlo muy rápido porque el tiempo. Ups. El tiempo es corto acá, así que. Hay que hacerla cortita. Ya. Vamos a limpiar un poco acá abajo de piedras. Okay, vamos a limpiar toda la weá. Y vamos a buscar un diamante que está acá arriba. Ahora tenemos que ir al otro lado. Este nivel es muy fácil de quedarse encerrado, weón. Lo que estoy haciendo ahí es espacio para que las rocas caigan. Y no me vaya a quedar atrapado después, po. Ya vamos. Ya. Démosle nomás. Creo que cagué. Quedé atrapado, weón. Quedé atrapado. Debía haber hecho más espacio para escapar, weón. Quedé atrapado ahí abajo. Si se fijan, ahí hay como dos rocas entre los. No limpié bien nomás, pues, weón. Ya hagamos la corta. Ando con dos horas, pues, weón, natural. Siempre al peo en el juego del recuerdo, ¿eh? No limpié bien el camino nomás. Ahí.
Debería haber sido ahí. Para tener más espacio con la roca. ¿Ven? Ya, vamos a ir a buscar las piedras. O sea, los diamantes de acá. La misma de recién. Ya, ahí. Vamos a limpiar acá abajo para que caigan todas estas rocas. Tiene su onda el jueguito, ¿eh? Ya, vamos a buscar este diamante. Pim. Nunca pensé que iba a morir acá, bueno. Y ahora vamos a hacer lo mismo de recién, esperando que no nos quedemos atrapados. A ver. Vamos, bien. Ahora no quedamos atrapados. Diamante. Y aquí venimos a buscar otro diamante más. Me quedan 54 segundos. Que hacer la corta. Ya nos estaría faltando solamente una. Miren, igual podría haber escapado acá adelante, pero bueno, la hueá no, nomás. Estoy faltando puro diamante, ¿no? 36 segundos. Estamos, nos vamos. Vámonos, 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 vámonos de acá. Uy. Listo, ahí estamos. Salió un poquito complicado este level. Primera muerte, sí. Ya, este también tiene como su estilo. En este nivel lo que tenemos que hacer es matar esos cuadros con las piedras para poder romper unas paredes. Fíjense. Déjenme pasar acá primero, casi se me quedó un diamante atrás. Ya, aquí estamos. Ya, yo tengo que ir a comerme esos diamantes del lado allá, que son dos. Entonces, para eso vamos a liberar. ¡Hasta que soy pajarón! Ya, bueno. Cosas que suceden. Lo que tenemos que hacer es, bueno, me tengo que comer esos tres diamantes que están al lado izquierdo allá. Y para eso tengo que liberar esos cuadrados, po. Al liberar esos cuadrados, les voy a tirar una roca encima. Que con esa roca, la explosión que genere, voy a poder pasar al otro lado y recoger los diamantes. De eso trata este nivel. Ya, ahora vamos a ir a buscar al cuadrado. Al cubo, la weá que sea, no sé qué tipo de bicho será. Y aquí estamos donde habíamos muerto. Y ahora lo vamos a liberar. Corremos rápidamente. Nos ponemos acá. Esperamos que el guan baje. Tiramos la roca. Puta la weá, quedamos atrapados de nuevo por la cresta, weón. Quedamos atrapados, weón. Ya, todo de nuevo, por weón. Está sorry, pues weón, son weas que pasan en Boulder, de hecho. Ah, tampoco soy el weón más pro del juego, pues weón, si más que todo quiero pasarlo. Quiero terminarlo. Pero bueno. Algún día vamos a hacer una sección de los peores momentos. Ya. Vamos. Menos ya cachamos cómo es el tema, po. Ya, vamos a dejar eso ahí. Acá. Ya vamos a ir a liberar este bicharraco de mierda, man. Estresante la weá, man, si es verdad. No me queda chato. Ahora. Bien, menos mal. Ya vamos a pasar a buscar los diamantes que están acá. Vamos a vaciar aquí. Y vamos a ir a liberar a otro mono. Lo bueno es que tenemos tiempo. Vamos. Corre, weón. Aquí estamos.
Ahí en el bicho. Rompemos. Nos cogemos nuestro diamante y nos vamos. Entonces nos estarían faltando 9 diamantes. Tenemos 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué te estoy diciendo? 15, 16, 17. Listo, estamos. Y la pasamos. Menos mal, weón. Dos muertes acá. Bonus life. Ah, esta weón nunca la he podido pasar, weón. Apúrate. No, imposible la weá. Tenéis que tener cueva acá. Porque de repente los cubos como que no te alcanzan. Es cueva nomás. Un bonus, weón. Ya, la materia absorbente. Estamos en el nivel M. Lo que hay que hacer acá. Hay que liberar todo este espacio para que la materia absorbente, weón, se pueda expandir, ¿ya? La materia absorbente es esa weá verde que está al lado. Entonces, lo que vamos a hacer es como limpiar la zona. Porque si se fijan, allá abajo hay un montón de mariposas, weón. La weá gay. Y esa mariposa, al entrar en contacto con la materia absorbente, se convierten en millones de diamantes. Entonces lo que vamos a hacer acá es como limpiar todo esto para que la materia absorbente se expanda. Vamos a liberar las mariposas. Y nos vamos a comer los diamantes. Nos están pidiendo en este nivel, nos están pidiendo 50 diamantes, weón. Bueno, igual es harto. Ya, creo que es un espacio bastante amplio como para poder dejar que los bichos se muevan por acá. Ya, vamos a ir a liberarlo. Vamos a ir por acá abajo para que puedan salir todos rápidamente. Vamos a limpiar acá. Me quedan 110 segundos. Apúrate. Apúrate, muchacho, como le llaman los de la Mundotari. Ya, vamos a cerrar ahí. Nos vamos a poner por este lado a comer diamantes. Ahí ya están muriendo. Bueno. Ya. Exploten nomás, exploten. Creo que ya hay como 50 diamantes, ¿no? Vamos, ahora a comer como loco. Hay que tener cuidado, no me vayan a caer uno encima. Vamos. Y la pasamos. De eso trataba ese level. Brigio, este level cuesta, weón. Bueno. Este, el más brigio. A mí me costaba mucho. Vamos a ver si lo podemos pasar. Bueno, yo sé que hay técnicas para pasar estos niveles y toda la weá, pero esta es la mía. Liberar las mariposas. Ahora van a ir este cubo culeado. Sé que van a ir más mariposas, espérense. Ahí viene esta otra. Y ahora vamos a liberar una más. Debería ser por acá. Puta la wea. Son tres. Ya. Un, dos, tres. Y aquí para arriba. Aquí debería estar la roca. Ya, perfecto. Vamos a tirar esta de acá. Se la vamos a tirar encima la wea. Debería venir. Tiene que venir. Ahí viene. Ya, yo creo que ahí tenemos los 30 diamantes, pues bueno. Ahora comer rápidamente. Ya. Chucha, en una mariposa. 6, 7, 28. Aquí están todos, vámonos. Listo, estamos. La pasé, weón, menos mal. Nada de técnica, nada de weón. Sé que hay unas técnicas para poder pasarlo, pero aquí la hicimos cortita. La hicimos cortita. En este nivel lo que hay que hacer es todas estas rocas, dejarlas como
junta en un lugar para que después se liberen. Bueno, ese cubo lo vamos a matar al tiro, weón. No quiero problemas con esta wea. Ya, vamos a dejarla. Si se fijan, es como un embudo de roca. A ver cómo lo vamos a hacer de acá. Puta que soy gil, weón. De nuevo me atrapé solo, weón. Bueno, cosas que pasan. Lo que tenemos que hacer, si se fijan, es como una pirámide que está así. Y abajo hay como una de esas murallas que son como mágicas, que cuando caen las rocas van a convertirla en diamante. Entonces lo que tengo que hacer es comerme toda esta tierra que está acá, que la vamos a limpiar. En realidad no sé para qué fui a liberar tanta roca, weón, bueno, si ya la había pasado. Tratar de hacerla bonita, el weón. Y me están pidiendo 15, a ver, ¿y cuántas tenemos? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya, vámonos. Nada de estar liberando mono y weá. Ahí hay 15 rocas y esas 15 rocas las vamos a transformar en diamantes. Vamos, no nos vayamos a quedar atrapados. Vamos a limpiar acá abajo. ¿Cuánto nos queda? 84 segundos. Estamos cortos de tiempo, entonces nos vamos a apurar. Vamos. Entonces ahora vamos a ir a comernos los... ¡Conche tu madre! Sorry. Puta la wea, weón. Bueno, es parte de la diversión, ¿o no? Ay, qué weón, más weón. Estas cosas me molestan, weón. Ya, weón, pura roca. De ahí deben haber 15 rocas, vamos. ¿Qué onda quedarte atrapado de nuevo, weón? Vamos. Vamos a limpiar bien el espacio acá. Ya, perfecto. Vos, córrete. Ya, ahí. Ya está como hay un espacio más o menos grande para poder tirar ya la roca. Vamos. Necesito 15, weón. Eso, caigan, caigan. 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15. Ahí está la wea. Listo, perfecto, la pasé. Este es el último level. Vamos a ver cuánto nos va a costar pasar este último nivel, po weón. Tenemos 6 vías. Y es complicado, tiene como su onda. Ya cacharon. Y aquí lo que hay que hacer es... el liberar esos bichos y matarlos con una roca, como por ejemplo acá. Esta weá la tenemos que limpiar por dentro, ahí. Y tenemos que hacer lo mismo acá. Vamos a liberarlo. Hay que hacer la cortita acá. Puta ya. Bueno, ahí hay que bajar rápido y escapar para que la wea se rompa. Luego de hacer todo esa tontera, tenemos que tirar las rocas que están arriba sobre los ladrillos para que se conviertan en diamantes. Y tengo que mover algunas rocas de arriba para que también me pueda dar la cantidad de lo que me están pidiendo, porque no todas están tan alineadas. Ya, vamos a intentarlo o no. Baja, pues mierda, puta la weá, weón. Arriesgas a jugar, weón. Quizás cuántas veces muere, weón. Ya me quedan 4 días, weón. Vamos, que se puede. No me la va a ganar Boulder Dash. Esta weá la pasada al tiro, pues weón. Para el weón. Vamos.
Ahí viene. Lo matamos. Pasamos toda esta. Esta va que nos hace perder tiempo. Ya vamos a hacerla súper rápido acá. Y ahora sí. Ahora tiene que funcionar, weón. Bueno, vamos. Vamos, no podemos morir tantas veces. Perfecto. Eso era todo. Y ahora viene la otra parte, pues weón. Bueno, la de parte desagradable, donde tenemos que. Tenemos que mover la roca. Ya me quedan 115 segundos. Tengo que llegar arriba, tratar de mover algunas rocas para que me dé la cantidad exacta. Listo, cagamos. Puta la wea, ¿por qué pasan este tipo de situaciones, weón? Qué lata. Botón para adelantar. Hasta cuando la pase. Bueno, la otra técnica era hacer rápidamente esta wea, weón. Hasta que lata cuando pasan estas. Ah. Oh, buena. Le vamos a hacer un hoyo acá. Vamos a tratar de darla. Todas las rocas que podamos. Después nos vamos a preocupar de los bicharracos. Ya, bien. Falta que me caiga encima nomás la wea. Ya vamos a llevar esta otra. Y ahí nomás sería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya tenemos los 12. Y ahora vamos a pelear con los bichos, weón. Ya, esta parte, weón. Ya sabemos que es brigia. Por favor, que no me maten. ...82 segundos, weón, ya no me queda nada de tiempo, weón. Vamos. Hay que hacerla corta nomás. Como sea. Ya, pues démosle nomás. No queda otra. Vamos, weón. Ya, ahora a comer nomás. 1, 2, 3, 4. 4. ¿Habrán dado los 12? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toma. Listo, la pasamos. 30 segundos nos quedan. Listo. Se acabó, weón. Ah, bonus life. Bonus life, vamos. La wea es fácil. Me acordé de la estufa que. Nah, pura wea antigua. Esto. Ups. Perfecto. Listo, y ahí está Boulder Dash, terminado aquí en el juego del recuerdo, menos mal, nos costó un poco, pero casi nada, pues, weón. Bueno, como pueden ver, después parte de nuevo el juego, parte de nuevo y parte de nuevo como el mono se mueve un poco más rápido, las piedras cambian de posición, ya no es lo mismo, el tiempo sigue siendo el mismo, es como que se repite, ya. Más que todo la dificultad del juego va aumentando de acuerdo a las rocas que te ponen en el mapa, la posición de la roca. Por ejemplo, hay varios lugares que están como más cerrados que los del primer nivel. Es más complicado salir, ¿ya? Así que esa es como la típica. Igual, puta, si yo hubiera sido el creador de este juego, lo hubiera puesto, no sé, para algún final, un monito que diga ya, felicitaciones. Que era lo que todos esperaban en esos tiempos cuando uno terminaba un juego, po, weón. Pero aquí no sale eso, ¿ya? Bueno, ¿qué más puedo decirle de este Super Boulder Dash que ya lo acabamos de terminar?
Algunos dirán, oye, pero no lo has terminado, bueno, si tenés que terminarlo en lo más brígido. A lo mejor lo terminamos en el futuro en lo más brígido y ahí y salga un final. Pero no nos sale ningún final, pues bueno. ¿Qué más dice del juego aquí, Mundo Atari Edition 15, weón? Bueno. Que cada nivel está dividido en 5 niveles, ya, en otros terrenos ya, diamante y toda la cuestión. Bueno, creo que eso es más que todo Boulder, no les puedo mostrar más sobre el juego. Creo que ya lo cacharon todo, ya entendieron más o menos la mecánica. Miren ahí cómo mueve la pata de la hormiga. Y de repente pestañea. Era como la raja esa weá, pues, te volvía loco. Así que bueno, acabamos de terminar Boulder Dash aquí. Despide tu hormiga, cómete un diamante. Y vamos a estar subiendo otro jueguito del recuerdo de Atari, porque los juegos de Atari son como los más cool, weón. Bueno. Nos vemos entonces, muy pronto. Que estén bien. Y oye, acuérdense de darle like al canal. Pues, bueno. Hay una cuestión que no entiendo. Tengo como 800 vistas de algunos videos y como ciento y tantos likes. Pero bueno, así es la web. Ya, nos vemos entonces y estamos pronto a ver otro jueguito del recuerdo aquí en el canal. Chao, que estén bien.